El territorio federal de Quintana Roo marca la historia de nuestras raíces hace 120 años, pero fue en 1974 cuando se nos reconoce como Estado libre y soberano. El desarrollo social y económico de su gente crea la necesidad de contar con una institución educativa propia que atienda las demandas de los jóvenes para prepararse profesionalmente. El sueño de una universidad. La universidad era uno de esos anhelos que expresaban las personas grandes. Así les decíamos cuando yo era un adolescente a quienes tenían 50 años o más, personas grandes. Desde esos tiempos la tenía registrada en mí, es decir, desde hacía unos 34 años antes de su fundación. La otra era el autogobierno, que se volvió realidad en octubre de 1974, hace casi 47 años. Por esta razón, cuando se anunciaron los miembros de mi gabinete, uno o dos días antes de mi instalación como gobernador, hubieron algunos reclamos por la persona que yo había designado como secretario de Educación, y es que nadie sabía, ni podía saber, absolutamente nadie, que yo ya pensaba en la universidad y necesitaba en la Secretaría de Educación a alguien como el doctor Carrillo Barrios Gómez que fuese un interlocutor idóneo para manejar el proyecto de la universidad que yo traía en mente. Guardando el sigilo necesario para no crear falsas expectativas entre la población, comenzamos a dar los primeros pasos. El primero fue una plática que tuve con el presidente de la República sobre la universidad y él estuvo de acuerdo al final con el proyecto, lo que fue un espaldarazo importantísimo. El decreto de creación de la universidad, que yo he llamado siempre su acta de nacimiento, tenía que tomar en cuenta varios conceptos que habían sido analizados y aprobados por el grupo de trabajo que se formó con alrededor de 20 expertos, creo que fueron un poco menos de 20, en educación superior de varias universidades públicas y privadas, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y de la ANUVIA. El decreto fundacional consideraba el crecimiento futuro de la universidad y la distribución regional de sus unidades según las necesidades y posibilidades socioeconómicas y culturales de la entidad y las académicas e institucionales de la universidad, así como el impulso a la descentralización académica, funcional y administrativa. Hay que tener bien presente que aquel viejo anhelo de contar con una universidad en el Estado es un proyecto en sí mismo. Una universidad no es algo que se crea y se deja a garete para que gratuitamente y sin recursos llegue a ser algo exitoso. Una universidad estatal es el proyecto más grande y de mayor envergadura que puede tener un Estado. Del sueño a la realidad. A principios de 1989, con la nueva administración entrante del presidente Carlos Salinas de Gortari, recibe el gobernador del estado una invitación para asistir a una reunión en la Ciudad de México en la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Dicho sea de paso, me invitó el gobernador a que asistiera yo con él a esta reunión y bajo la premisa de que yo había estado trabajando a lo largo de un par de años manteniendo al corriente a las autoridades federales sobre lo que teníamos en mente para la creación de una universidad, llegamos a esa reunión en los primeros meses de 1989 y el doctor Luis Eugenio Todd, subsecretario de Educación Superior, le comentó con mucho entusiasmo al gobernador que estaba de plácemes, porque la nueva administración federal tenía ya un documento que denominó Proyecto para Nuevas Universidades, a través del cual tenían la idea ellos de, por un lado, las universidades existentes, tratar de irlas transformando en lo que ellos
llamaban una nueva universidad, y por otro lado, para crear nuevas universidades con ese patrón, con esas ideas novedosas para ellos de una universidad. Y a él le había dado mucho gusto enterarse de que el gobierno del estado llevaba 2 años trabajando en un proyecto que se parecía mucho al proyecto de nuevas universidades que planteaba la administración entrante. Y nos fuimos dando cuenta ya a principios de 1990 en este equipo de trabajo que la Federación, la Secretaría de Educación, había iniciado una idea de favorecer más el construir, desarrollar lo que llamaban ellos universidades tecnológicas, un modelo muy adecuado proveniente de Francia, y ellos empezaron a impulsar, a presionar, diría yo, sobre todo al gobernador del estado, para que la universidad que se fuera a crear fuera una universidad tecnológica. Yo creo que el gobernador del estado detectó muy a tiempo el riesgo de esto que estaba tratando de impulsar la Secretaría de Educación Pública, y con mucha valentía, y yo digo, poniendo por delante, apostando todo su capital político, presente y futuro, obtuvo de parte del presidente de Carlos Salinas de Gortari su anuencia para venir en el mes de mayo a firmar como testigo de honor la firma del decreto de creación de la universidad. Esto fue un golpe maestro porque teniendo ya un decreto firmado de creación de una universidad comprensiva y además con testigo de honor del presidente de la República, iba a ser muy difícil que la Secretaría intentara imponernos o convencernos de otro modelo educativo. Éxito rotundo, quienes estuvimos allá en ese evento, los estudiantes actuales de la universidad son muy jóvenes, pero a lo mejor sus papás o sus abuelos les han platicado de la emoción y del entusiasmo que nos embargaba a todos en ese día en particular. Jurídicamente nunca nos habíamos planteado cómo la Secretaría de Educación del Estado iba a tener la autoridad para contratar gente, para hacer algunos nombramientos temporales, para llevar a cabo acciones, establecer algunos procedimientos y procesos, todos basados en la ley orgánica, perdón, en el decreto de creación de la universidad, que permitieran el desarrollo de un orden responsable dentro de la universidad. Bueno, todo este reto, quiero decir que nos encantó, nos preocupó bastante, pero dijimos, ¿y por qué no? Se puede hacer y además lo vamos a hacer. Entonces, hablé con el gobernador del estado, platiqué con él para solicitarle el apoyo financiero que íbamos a necesitar. Y iba a ser bastante presupuesto. Había que comprar computadoras, se adquirieron más o menos, creo recordar, 200 computadoras. Se logró a través del gobernador tener que la Universidad Pedagógica Nacional, esta cuna de educación en Quintana Roo, nos brindara sus instalaciones. Se compraron y se adecuaron aulas, se compraron mesabancos, pizarrones, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Inclusive hicimos mesas diseñadas con algunos modelos que traíamos de la Universidad de California para los estudiantes, para tenerlas afuera, pudieran sentarse a platicar, a discernir, a discutir y a comerse un salbute, un panucho en un momento determinado. Los primeros trazos. Y a la distancia, el doctor Enrique Carrillo me fue a hacer un viaje de familiarización por su cercanía con Baja California, en el Senado, en CICESE, y la propia Universidad de Baja California. Hicimos un viaje con funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas de ese entonces, que estaban en la Dirección de Proyectos, para este viaje de familiarización en la zona de este estado, pero también de la Universidad de California en San Diego, para visitar el campus de esta universidad estadounidense. Y fue ahí, en ese periplo, por decirlo en términos coloquiales, de que nos encontrábamos en el Scripps Institution of Oceanography, que está ahí en el Pacífico, en un escenario fabuloso, con un acantilado, y ahí nace el primer boceto que tenemos en nuestro
en su espalda, porque estando ahí el doctor Enrique Carrillo Barrosgoy me preguntó que cuáles eran las experiencias y cuál era la situación de lo que teníamos de proyecto, de lo que habíamos visto. Y pues ahí, en esta servilleta donde habíamos comido un hot dog, pues empecé a hacer los primeros bocetos, el primer boceto, el primer trazo. Y le comentaba de que era difícil tocar un tema tan, tan delicado de un proyecto que ya el doctor Miguel Borges tenía con un seguimiento puntual, ya desarrollándose, pues plantear mi visión, que era radicalmente diferente. Y pues quedó esa servilleta como muestra y le empecé a hacer los bocetos, los conceptos de la zonificación a través de dos ejes primarios, el Boulevard Bahía como su acceso principal, dada esta cercanía y esa belleza de paisaje. El primer día de clases. La década de 1990 nunca se nos va a olvidar a los universitarios. Fue la década en que comenzó la Universidad de Quintana Roo. Fue la década en que, sin instalaciones, un grupo entusiasta de estudiantes, de profesores y de funcionarios públicos iniciaron el curso introductorio a la universidad. Uno de los cursos más emblemáticos, más extensos, mejor formulados, que permitió que a inicios de 1992 iniciáramos formalmente las clases como Universidad de Quintana Roo. Un año después, en un brevísimo año solamente, en 12 meses, poco más, construyeron este bellísimo campus universitario que hoy conocemos como Campus Bahía. En 1993 nos trasladamos del campus, o más bien de las instalaciones modestas que teníamos en el centro de la ciudad, a este nuevo edificio. En el traslado de un lugar a otro, los estudiantes participaron entusiastamente. Los estudiantes cargaron muebles. Los estudiantes trajeron la biblioteca. Pero sobre todo, más que las cosas, más que los pizarrones, más que los objetos necesarios para dar las clases, los estudiantes trajeron su alegría a este campus universitario. Desde entonces, este campus no solo es bellísimo por la arquitectura, por el equipamiento que lo han trabajado poco a poco, década tras década, sino es bellísimo por la sonrisa de los estudiantes que año con año han sido más. En aquella época éramos unos cientos, ahora nos contamos por miles. El primer día de clases universitario también es inolvidable como el inicio de esta década. Es inolvidable porque los estudiantes llegaron a unas aulas nuevas que el gobierno del estado les proporcionó con mucho cariño. Llegaron a una biblioteca con computadoras que el gobierno del estado se esforzó en comprarles y de instalarles una gran cantidad de ellas en una época donde eso no era común. Así que el primer día de clases en este campus universitario lo vamos a recordar por muchos años, no solo por la alegría de los estudiantes, no solo por el paisaje del nuevo campus universitario, sino porque había un espíritu de construcción, sí, de parte del gobierno estatal, de parte de la sociedad civil, de parte de los profesores que llegábamos de todos lados, de parte de los estudiantes que venían de muchos lugares de Quintana Roo y que tenían diferentes edades y que tenían diferentes propósitos. Entonces, esos días, pues, serán inolvidables. En mi caso, yo daba una clase de escritura, ¿sí? Enseñaba a los chicos de todas las carreras con los elementos básicos de la escritura. Eso es lo que yo hacía y, por supuesto, que siempre voy a recordar durante toda mi vida esos primeros días en este campus universitario. Lo trascendente de nuestra historia. Hola, a más de 3 décadas de la fundación de nuestra universidad hay muchas cosas para recordar. Por supuesto, la historia inicia el 24 de mayo de 1991, momento en el que se firma el decreto de creación de nuestra institución. Poco tiempo después, el 10 de febrero de 1992, iniciaron los cursos curriculares en la universidad. Es en 1993 cuando funciona por primera vez el Consejo Universitario de nuestra institución. Pronto, el 5 de diciembre de 1997,
se otorga el primer título de licenciatura en nuestra universidad. El segundo campus de nuestra universidad surge en agosto de 1998. Es en mayo del año 2000 cuando se inicia una nueva historia en nuestra universidad. Surge el primer programa de posgrado. Unos años después, en marzo del 2004, se otorga el primer título de maestro en la Universidad de Quintana Roo. El 29 de agosto del 2009 se autoriza la creación del tercer campus de nuestra universidad, el campus Playa del Carmen. El 15 de diciembre de 2014, nuestra universidad otorgó el primer grado de doctor, mérito del trabajo de una mujer. Hay que recordar que los trabajos desarrollados desde 2017 dieron vida al cuarto campus de nuestra universidad, ubicado en Cancún, hecho que ocurrió en 2018. En los años recientes también ha habido hechos importantes. En 2020 la universidad se reorganizó académicamente y en 2022 obtuvo su autonomía. Estas son solo algunas fechas históricas del proceso vivido en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. ¿Tú cuáles recuerdas con especial interés? Estoy convencido que cada integrante deja su huella en la historia de nuestra institución. ¡Felicidades! El desarrollo y crecimiento que se ve reflejado ha sido resultado de la dirección de 8 rectores que han asumido el privilegio de dirigir esta gran institución y que han contribuido a fortalecerla. De 1991 a 1993, el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez se convirtió en el primer rector de la Universidad de Quintana Roo. Seguidamente, le correspondió al licenciado Enrique Peña Alba asumir el compromiso durante un año, siendo el responsable de continuar con la labor rectoral al licenciado Efraín Villanueva Arcos, quien estuvo del año 1994 al 2002, con 2 periodos rectorales consecutivos. Del periodo 2002 al 2006, fue responsabilidad del doctor Francisco Javier Rosado May, por un periodo de 5 años correspondientes del 2006 al 2011 al doctor José Luis Pech Barres. Seguidamente, le correspondió a la maestra Elina Elfi Coral Castillo, el periodo comprendido del 2011 al 2015, al ejercer esta gran tarea, siendo hasta el momento la única mujer rectora que ha pasado por nuestra universidad. Durante el periodo 2015 al 2019, asumió la rectoría el doctor Ángel Ezequiel Rivero Palomo, siendo el antecesor del octavo rector, el maestro Francisco Javier López Mena, que desde agosto de 2019 asumió la rectoría y continúa al frente de la hoy Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. 2022, el año de nuestra autonomía. Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que la iniciativa y tenacidad del gobernador Miguel Borges se hacía realidad y se firmaba el decreto de creación de la Universidad de Quintana Roo. El futuro de la universidad se definirá en términos del nivel de calidad que alcance a ofrecer. La UCRO es el proyecto más grande y ambicioso que ha tenido y tiene Quintana Roo. A lo largo de estos años, han pasado muchas personas para hacer cumplir el ideario de aquellos pioneros que pusieron al servicio del Estado esta casa de estudios. La Universidad de Quintana Roo ha tenido una larga tarea en común en la búsqueda del saber y la verdad. Esta autonomía representa entrar en la etapa de expansión a través de la promoción de la investigación de punta, la docencia con tecnología de vanguardia, la apertura internacional de los estudios y proyectos. Nuestra meta es apostarle a la ciencia, la innovación, porque sólo así, de esa manera, se logran los resultados que generan transformaciones para nuestra comunidad. Empieza el tiempo de atrevernos y construir una mejor realidad.
El periódico oficial del Estado publica el 24 de marzo de este año el Decreto 222, en el que se constituye a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, por lo que para entender la autonomía es necesario conocer sobre ciertos conceptos. ¿Qué significa la autonomía? La autonomía universitaria nos trae varios beneficios en el terreno administrativo de las universidades públicas, como son el financiamiento, el orden, la jerarquía y la regulación. Pero hablemos del primer punto, que es el que me corresponde platicarles. El financiamiento. Si bien el origen de las fuentes de financiamiento no cambian, siendo estas federal, estatal y los ingresos propios, pero cambiaremos las reglas de aplicación de los recursos. Ahora se harán procedimientos basados en la confianza y la eficacia, restando el burocratismo que ha imperado en los procedimientos que nos rigen actualmente, pero siempre apegados al marco jurídico. Para cumplir con estos objetivos, se está trabajando en los siguientes manuales y reglamentos. Reglamento Interior de Trabajo, que regula las condiciones de trabajo del personal administrativo. Manual de Puestos y Perfiles, donde se definen las estructuras administrativas. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, cómo se deben regir las compras universitarias. Reglamento de Rendición de Cuentas y Fiscalización, dar transparencia con motivo del sistema anticorrupción. Y por último, el Reglamento de la Contraloría General, regular los órganos de control interno. La autonomía de la Universidad de Quintana Roo, hoy convertida en Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, dejó de ser un gran anhelo. Hoy es una gran realidad. Y este gran logro le posibilita a la universidad llevar a cabo sus proyectos en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Es decir, vamos a dejar la dependencia de los ejecutores de las instancias gubernamentales para hacer énfasis en una mejor aplicación de los recursos, en mejores procesos constructivos y, sobre todo, en mayor transparencia en la aplicación de estos recursos. Enhorabuena a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Felicidades. La autonomía de la universidad es un nuevo régimen que nos permite a los trabajadores gozar de estabilidad en nuestro trabajo. Anteriormente no lo hubiéramos podido pensar así porque había la idea de que nosotros pertenecíamos a los trabajadores del Estado. Nosotros somos parte de una institución descentralizada y autónoma. Esto lo señala el artículo 3 constitucional en su apartado 7. Y estamos dentro del esquema del apartado A, que nos hace distintos en el sentido de que la estabilidad no depende del gobierno del Estado, sino de la propia institución. Entonces, esta estabilidad que nosotros hemos ganado con la autonomía nos permite a nosotros sentirnos completamente libres de ese prejuicio de que en cualquier momento nos podrían correr porque el criterio gubernamental era el que predominaba. Otro elemento importante de la autonomía es la libertad de cátedra. Muchas veces el criterio nos hacía pensar que nosotros no podíamos trabajar ciertos proyectos. Ahora nosotros podemos hacer las investigaciones, los trabajos que nosotros consideremos que son importantes para el Estado y para la sociedad de Quintana Roo. Otro elemento es que la universidad ya no va a ser el refugio de los recomendados. Para poder acceder a la universidad se necesita hacerlo por concurso. Para ello hay instrumentos jurídicos que son reglamentarios. Y el último elemento es que los universitarios podemos hacer una serie de alianzas con otras instituciones que consideremos importantes y que sean líderes en la investigación, el conocimiento y la cultura, y que nosotros decidamos quiénes son. La autonomía vino a cambiarnos el criterio de que la libertad de cátedra, de que la libertad de asociación, la libertad de expresión eran limitadas y ahora sí somos plenamente autónomos. Hola Tucanes, soy Mario Redondo, el presidente del Colegio de Estudiantes de la Universidad de Quintana Roo. Hoy tenemos muchos motivos para estar contentos. El primero es festejar nuestro 31 aniversario de nuestra máxima casa de estudios. El segundo es celebrar, pero sobre todo asumir un compromiso con la autonomía universitaria. Y quiero explicar un poco de por qué asumir este compromiso.
Esta autonomía es como salir de casa, es como independizarnos, tener que buscar un lugar para vivir, pagar una renta, pagar luz, agua y también trabajar para que todo este presupuesto alcance. Pero también hay que generar un proyecto a futuro en donde tengas tu propia casa, tu propia estufa, tu propia lavadora, tu propia cama. Eso vamos a hacer y lo quiero explicar a detalle. Primero, los estudiantes tenemos un gran compromiso. Somos el centro de la toma de decisiones de la Universidad de Quintana Roo y nuestras causas tienen que estar a frente. Tenemos que avanzar con las nuevas necesidades de Quintana Roo, generando nuevas propuestas como estudiantes de nuevas carreras que tomen las necesidades de todo el estado y avancemos hacia el futuro, juntos. Pero también tenemos que estar en la toma de decisiones, en la mesa directiva, en el consejo social y en el consejo universitario, bien representados, generando propuestas y alternativas para un mejor desarrollo de la vida universitaria. Asimismo, en el colegio de estudiantes tenemos que asumir nuevos compromisos, generar un propio fondo y presupuesto para que los estudiantes que quieran viajar a comprometerse y a representar a la universidad también tengan un presupuesto para poder hacerlo y que nosotros tengamos un propio presupuesto de gestión. Este compromiso no es de uno, es de toda la comunidad universitaria. Tú como estudiante, las autoridades universitarias y también cuentan con el Colegio de Estudiantes. Esta autonomía nos va a servir a todas y a todos. Tengamos el compromiso y un firme compromiso de mejorar la Universidad de Quintana Roo. Avancemos juntos. Los tucanes estamos bien representados y lo vamos a hacer con la fuerza tucán. ¿Qué significa la autonomía desde la docencia? Sin duda es una gran pregunta, pero para mí la respuesta inmediata es que tenemos ya que pasar de la reflexión a la acción. Me parece que la autonomía y los 31 años que tenemos, pues implica una madurez que hemos alcanzado y la cual nos permite tener un panorama más cercano de lo que estamos haciendo en los procesos educativos. Nuestras aulas virtuales, nuestras aulas presenciales, hoy deben de tener una dinámica innovadora, creativa, motivadora. Creo que nos hace mucha falta llegar al estudiante y convencerlo de que somos la universidad que él necesita, que él requiere. A mí me parece que estamos listos, que ya hemos iniciado el camino y que vamos a salir exitosos, que la sociedad quintanarroense lo va a notar. Me parece que ya hay personas trabajando arduamente en estos temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa de desarrollo estratégico docente que va a ser que los profesores se capaciten en temas de didáctica, de pedagogía, de innovación, etc. Y también viene algo que me motiva muchísimo y que lo vamos a vivir muy de cerca. Transitar del paquete didáctico a la planeación didáctica en un sistema amigable que le permita al profesor ser congruente con lo que él quiere transmitir, pero también con lo que él quiere evaluar. Y yo creo que el estudiante lo va a aceptar, pero no solamente lo va a aceptar, lo va a vivir. Y yo creo que estamos listos. Los servicios docentes en la universidad tienen que transformarse, porque ya llegó el momento, porque ya llegó la hora, pero sobre todo porque ya estamos listos. Y porque la autonomía tiene que brindarnos esa responsabilidad. Tiene que demostrar o tenemos que demostrar que la universidad y los profesores, los docentes, profesores de asignatura, profesores de tiempo completo, estamos listos para salir a emprender una nueva docencia en la autonomía. Hoy celebramos nuestro 31 aniversario. Un motivo particularmente significativo que hace especial este festejo es que en este 2022 nos convertimos en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Con el decreto emitido el 24 de marzo pasado, recuperamos nuestra autonomía, que en los hechos significa retornar a nuestro origen cuando la facultad para elegir a la persona titular de la rectoría recaía en una junta directiva conformada en su mayoría por profesorado universitario. Con la reciente reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica, este importante órgano colegiado estará conformado por 9 miembros, de los cuales 5 serán integrantes del personal académico de la universidad. El volver al origen significa también que recuperamos la figura del Consejo Social, que nos permitirá tener una mejor vinculación con los sectores social, público y productivo. Desde las coordinaciones de las unidades académicas, Zona Norte y Zona Sur, sabemos bien que los retos que tenemos para potenciar nuestra vinculación no son pocos ni menores,
pero tampoco lo es la voluntad, el compromiso y la capacidad que tenemos para generar las condiciones que nos permitan incidir aún más en la solución de los problemas del entorno. Celebremos pues nuestra historia, así como este presente y futuro luminosos que tenemos en nuestras manos. Hagamos que nuestra autonomía sea un elemento de identidad y de convocatoria a la unidad de todas y todos los universitarios. Muy felices 31 años Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Celebramos los 31 años del decreto de creación de la máxima casa de estudios, hoy Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Sin duda se reafirma la responsabilidad con la sociedad y se asumen nuevos retos ante la autonomía. Uno de ellos es la investigación, lo que nos compromete a desarrollar investigaciones pertinentes para el desarrollo regional, fortalecer la investigación básica y aplicada para atender las necesidades prioritarias del Estado, contribuir en la generación de recursos propios y diseñar sistemas eficientes para su gestión y rendición de cuentas. Cabe destacar que la universidad cuenta con profesores incorporados en el Sistema Nacional de Investigadores y sin duda destacan por su vocación científica en el desarrollo de investigaciones sobre frontera, gestión, política e inversión pública, biodiversidad, turismo y desarrollo sustentable, marketing e innovación, desarrollo de negocios y responsabilidad social, investigación médica básica, educación en salud, calidad de la atención y seguridad al paciente, lingüística aplicada, diversidad cultural y literatura, energías renovables, desarrollo de tecnologías y planeación urbano-ambiental, violencia y criminalidad, prevención del delito, garantismo y la justicia penal en México, entre otros. Finalmente, con la creación de las Secretarías de Investigación en las unidades académicas Zona Norte y Zona Sur, se espera brindar atención y respuesta a los temas emergentes de los sectores gubernamental, empresarial, educativo, asociaciones civiles y población local. La Secretaría de Extensión y Vinculación, ahora con la autonomía de nuestra máxima casa de estudios, se convierte entonces en un derrotero muy importante para la universidad, precisamente porque nos convertimos ya a partir de la autonomía en un escenario, en un espacio que se vincula y se refuerza ese sentido de vinculación, pero partiendo de las propias necesidades del entorno social. Es decir, hay una figura ya establecida que son los consejos sociales, que son una especie de caja de resonancia entre los sectores externos, el sector público, el sector privado, el sector institucional, pero sobre todo la sociedad. Nuestra universidad es una universidad que surge como una necesidad propia y una demanda propia de nuestra sociedad en Quintana Roo, y vamos a estar respondiendo con acciones muy concretas desde la Secretaría de Extensión y Vinculación. Por ejemplo, nosotros tenemos el Centro de Información Geográfica, que responderá también al tema de los estudios con tecnología propia que se ha desarrollado para responder a esas demandas. Así también con una entidad certificadora, que es una entidad única en el Estado, que permitirá maximizar y desarrollar las competencias en el sector social, público y privado. Tenemos un Centro Emprendedor de Negocios que trabaja justamente en esa vinculación con proyectos y empresas y comunidad. Y obviamente el Centro de Estudios Interculturales, que ha desarrollado un enfoque intercultural para potencializar el desarrollo académico de estudiantes indígenas que están llegando hoy en nuestra casa de estudios. Cabe señalar que este Centro de Estudios Interculturales, en este proceso y esta nueva etapa de la autonomía, próximamente tendrá, digamos, su contraparte en la zona norte del Estado de Quintana Roo, específicamente en la unidad Playa del Carmen. Es decir, la autonomía ya nos da esa posibilidad de caminar con pasos firmes y con acciones concretas. Con el gusto de vivir plenamente la autonomía de la Universidad de Quintana Roo, un justo reclamo de estudiantes, de padres de familia, de académicos, que se ve reflejado en esta nueva ley orgánica que responde a esos reclamos, que va atendiendo la madurez institucional que ahora vivimos de la universidad.
Es por eso la importancia de del Consejo de Participación Social, del Consejo Social, integrado por personas que influirán y definirán hacia dónde va la universidad y cómo vamos respondiendo a las necesidades de la misma. Escucharlos de forma directa, acercarnos, vivir la vida institucional y vivir la vida con la sociedad. Esto es la nueva Universidad de Quintana Roo. Felicidades, Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Presentación de la nueva orquesta universitaria. Himno universitario. Interpretan orquesta y coro universitario. Y ahora también tenemos porra. ¡Feliz cumpleaños, Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo! ¡Un abrazo a toda la comunidad universitaria! Este aniversario se da en un escenario inédito, en el cual confluyen procesos que abren oportunidades para un futuro promisorio del alma mater de los quintanarroenses. Recién concluyó
la tercera conferencia mundial sobre educación superior celebrada en Barcelona, con el lema Reinventando la educación superior para un futuro sostenible, en donde se presentó el informe elaborado por la Red Universitaria Global para la Innovación, que hace énfasis en dos premisas en armonía con el lema de la conferencia. Nuevos contextos, nuevas visiones y transiciones. Temas claves, voces claves. El rasgo peculiar de esta conferencia hace énfasis en la transformación de las instituciones de educación superior, planteándose, entre otras, las siguientes preguntas que deberán afrontarse. ¿Qué cambios debería implementar las IES y cómo se implementarían en la perspectiva de una tercera interrogante? ¿Cómo deberían ser las instituciones de educación superior en un futuro próximo? Esto adquiere una relevancia en el caso de nuestra universidad, virtud del otorgamiento de la autonomía en el contexto de la implementación de la Ley General de Educación Superior y la irrupción del COVID. Nuestra universidad se encuentra en un punto de inflexión, con un contexto que la estimula para reimaginarla en armonía con la educación superior que viene y en observancia de su nuevo estatus jurídico al ser autónoma por ley. En esta perspectiva, cobra significado especial el proceso de actualización y adecuación de nuestra legislación, en la que ya estamos inmersos desde el pasado 28 de abril, al emitirse el acuerdo de rectoría para constituir el Comité Interinstitucional para la Armonización de la Legislación Universitaria, por sus siglas, el CIPALU, el cual tuvo su primera sesión de trabajo el pasado 2 de mayo y hoy se encuentra organizado a través de 5 grupos que se encargan de los ejes ordenadores ya bien definidos para proponer su aprobación a nuestro máximo órgano de gobierno, el Honorable Consejo Universitario. Un primer grupo que se encarga de las normas relativas a las bases para la gobernabilidad. Un segundo grupo que propondrá las bases para la orientación, rumbo de la universidad, es decir, la planeación. Un tercer grupo encargado de las normas relativas a la razón de ser de la universidad, nuestros estudiantes. Un cuarto grupo que trabaja sobre las normas que tienen que ver con el quehacer de los académicos, bases para el cumplimiento de la misión de la universidad. Finalmente, el grupo encargado de las normas relativas a la administración y los servicios que prestamos. Pero otro muy valioso instrumento con el que ya cuenta la universidad es el Consejo Social, que ayer nació como consecuencia del decreto que nos concedió la autonomía. Lo integran 15 distinguidas y distinguidos ciudadanos que representan a los sectores productivo y social de las 4 ciudades en donde hoy tenemos un campus y donde hoy esperamos pronto tener otro. Me refiero a Felipe Carrillo Puerto, la capital cultural de la zona maya del estado. Será este nuevo órgano colegiado, en donde participan también 6 consejeros universitarios y 2 representantes del gobierno estatal, el que vinculará a nuestra universidad con la sociedad quintanarroense a la que nos debemos y para la cual trabajamos. Felicidades, Universidad Autónoma del Estado. Felicidades a nuestra nueva orquesta y coro que interpretaron con gran orgullo nuestro himno universitario. Felicidades a la nueva porra. Felicidades, fundadores de nuestra institución. Felicidades a quienes con claridad nos expresaron lo que para ellas y ellos significa transitar por esta nueva condición de ser una universidad autónoma. Estamos de plácemes ante esta valiosa oportunidad de transformarnos, que seguramente, unidos todos,
aprovecharemos al máximo. Muchas gracias.